Bueno, el Partido Socialista se presenta con muchísima ilusión a esta cita con las urnas. Ya lo sabéis, estamos prácticamente acabando la campaña, hemos recorrido todos los barrios de la ciudad y no es que lo hayamos recorrido solo en esta campaña, sino que lo llevamos recorriendo cerca de un año y medio. Conocemos bien los problemas de la ciudad, conocemos bien a qué problemáticas se enfrentan las familias, especialmente las familias que más necesitan a las administraciones, y hemos hecho una campaña llena de ilusión. La ilusión que nosotros teníamos y la ilusión que nos ha transmitido la gente durante estas dos semanas. Durante el año anterior hemos tenido contacto con las asociaciones, especialmente con las asociaciones de salud, con las asociaciones de madres y padres de alumnos de los colegios públicos y también de los colegios concertados. Hemos conocido la problemática también, la fundamental que hay en Linares, que es el desempleo, y por lo tanto estamos llenos de ilusión. Ya el pasado día 28 de abril, la mayoría de la ciudadanía de Linares apostó por el PSOE, apostó por el proyecto de Pedro Sánchez, y no nos cabe la menor duda de que dentro de dos días la gente de Linares, nuestra ciudadanía, nuestros vecinos y nuestras vecinas, las personas que son realmente socialistas, van a seguir apostando por el PSOE. Bueno, no fue una cuestión de motivación estricta, fue una cuestión de responsabilidad, ver en la situación en la que se encontraba el PSOE de Linares, la situación irregular también en la que se encontraba el PSOE de Linares, y que quizá esa situación, como desgraciadamente el auto de la jueza ha verificado, se podía encontrar también en el Ayuntamiento de Linares, que pudiese existir malversación de fondos, hacía que el PSOE de Linares necesitase un cambio en el que se recuperase la honestidad, en el que se recuperase también la dignidad de un partido que tiene más de 140 años de historia y que, por cierto, uno de los primeros espacios en los que se fundó fue aquí en Linares, una de las primeras ciudades en las que se fundó, somos una de las agrupaciones más antiguas de España. Esa responsabilidad me motivó y me motivó el pensar que Linares necesita gente comprometida consigo mismo, pero no consigo misma como persona, sino consigo mismo como ciudadano. Yo soy profesor de filosofía y sé que el compromiso ciudadano es muy, muy importante. Y cuando alguien se compromete como ciudadano consigo mismo, se compromete con la ciudadanía, se compromete con lo plural. Y eso es lo importante. Nosotros teníamos un alcalde, que dentro de pocos días dejará de serlo, que estaba comprometido consigo mismo, pero consigo mismo hacia sí mismo. Y nosotros no queríamos eso para Linares, porque desgraciadamente lo estamos viendo. Linares había dejado de ser capital. Nuestro lema es muy claro. Linares es capital. Es capital y tiene que ser capital de empleo, tiene que ser capital de industria, tiene que ser capital de generación de empleo digno, de personas mayores también, de comercio local, especialmente de comercio local, también de comercio ambulante. Nosotros nos presentamos desde la responsabilidad y creo que es un concepto hoy día en desuso, la responsabilidad cívica, que parte desde lo personal pero que va hacia lo colectivo. Bueno, en primer lugar está clarísimo, solucionar el problema de la ciudadanía. Trabajar para que los ciudadanos y las ciudadanas de Linares puedan enfrentarse a un futuro de calidad aquí en nuestra ciudad. Para que los chicos y chicas no tengan que emigrar de nuestra ciudad, para que las personas mayores que se dejaron su vida completamente, su vida laboral, y que permitieron que Linares fuese lo que fue en su día una gran ciudad, recuperen el espacio digno en el que deberían de vivir. Para que los chicos y chicas tengan la posibilidad de disfrutar de un empleo en la ciudad y también de disfrutar de un proceso de emancipación en la ciudad, de tal manera que en el futuro puedan formar aquí su familia. Ese es el principal reto al que nosotros nos enfrentamos, el reto del empleo, y para eso sí que tenemos un proyecto. Decía Séneca que no hay viento favorable para aquel que no sabe a dónde va. Y me temo que eso sucede en muchos partidos de Linares, que no saben a dónde van. Nosotros tenemos un proyecto, nuestro programa electoral, aquí están marcados en los principales ejes de nuestro futuro en la ciudad de Linares. Y cuando hablamos de los principales ejes, hablamos, por ejemplo, de la diversificación industrial y tecnológica. Linares necesita suelo industrial barato para ponerlo a disposición de nuevas empresas que quieran venir. Todos lo sabéis, vosotros que me estáis haciendo la entrevista, también quien me está viendo y quien me está escuchando. Hay muchas empresas que vinieron a Linares y se fueron por los obstáculos que encontraron en el Ayuntamiento de Linares, y no me tengo que ir más lejos que a Guarromán, a Baño o a la misma Carolina, donde se han instalado las principales empresas en nuestra comarca en los últimos años. Nosotros apostamos porque ese proyecto industrial, ese nuevo polígono industrial, esté dotado de las últimas tecnologías para que las empresas del siglo XXI se puedan instalar en un sitio del siglo XXI. También apostamos por un proyecto que es muy importante, que es hacer todo el centro comercial abierto peatonal, para que el comercio tradicional, el comercio local de aquí de Linares, pueda disponer de un espacio en el cual se pueda disfrutar de ocio, se pueda disfrutar también de espacios de restauración de buena calidad y por lo tanto sea un eje de atractivo turístico, pero también comercial para que los linarenses, para que las familias linarenses puedan vivir del comercio tradicional. Apostar también porque las grandes superficies comerciales convivan con ese comercio tradicional y que por lo tanto el centro de la ciudad sea recuperado por la ciudadanía, por los hombres y mujeres de Linares. Ahora mismo hay muchas calles en Linares que no son más que un pasillo, no tienen ni siquiera un banco para que las familias, para que los
hombres y mujeres puedan disfrutar del espacio de vivir en Linares. Tendremos que rearticular la movilidad urbana, el tráfico rodado en la ciudad, y lo haremos también con un proyecto bien pensado, bien asentado, en el cual vayamos trabajando más de un año. Haremos un nuevo PGOU para la ciudad de Linares. El PGOU es el Plan General de Ordenación Urbana. Nosotros tenemos muy pocas zonas verdes. Hace muy pocos días salía la noticia de que Linares era una de las ciudades con menos zonas verdes, mayores de 50.000 habitantes de España. Este espacio, la estación de Madrid, donde me estáis haciendo la entrevista, que por cierto había elegido con mucho acierto, todo ese erial que hay por detrás nuestro será un gran pulmón verde en la ciudad de Linares. Un gran pulmón verde que se podrá disfrutar desde el punto de vista ecologista, pero también se podrá disfrutar desde el punto de vista de ocio. Habrá pistas para montar en bicicleta, para correr, espacios también para hacer conciertos al aire libre, espacios para disfrutar de la ciudadanía, espacios para la convivencia. Sí, pues sabéis que yo durante mucho tiempo fui concejal de Patrimonio Histórico. Fui el responsable de recuperar en parte este edificio como concejal de la Escuela Taller, de recuperar el edificio que tenemos enfrente donde actualmente está el Museo de la Minería, el Centro de Interpretación de Paisaje Minero de Linares, y sobre todo fui responsable de la puesta en valor, de la puesta en funcionamiento de Cástulo. En el año 2007-2008 no había ni siquiera estadística de las personas que pasaban por Cástulo. Actualmente tenemos más de 50.000 visitantes al año en Cástulo. Tenemos más de 600 personas que han participado como voluntarias, que desgraciadamente, por desgracia, por el equipo de gobierno de retales que hemos tenido en este último año en la ciudad, ha pasado a la historia. Ese proyecto de investigación se ha dejado abandonado, no hay excavación en Cástulo. Fijaos, en el año 2010, 2011, 2012, 2013 se descubrió buena parte de lo que hoy día es Cástulo, buena parte de lo que hoy es nuestro patrimonio arqueológico, de nuestro patrimonio histórico. Descubrimos el Mosaico de los Amores y aparecimos en los principales medios de comunicación a nivel mundial, en el Washington Post, New York Times, la BBC. Con el Mosaico apareció como uno de los grandes descubrimientos a nivel mundial, reconocida por la revista prestigiosa National Geographic. Al año siguiente apareció el León de la Puerta Norte, que también es uno de los hitos de referencia, no solo de Linares, que lo es, sino también de la provincia. Y al año siguiente apareció una pieza excepcional desde el punto de vista histórico, la Patena de Cristo en Majestad, la imagen más antigua de Cristo que hay en el occidente, una pieza excepcional desde el punto de vista artístico, pero también desde el punto de vista histórico. Y fuimos nosotros, fui yo particularmente como concejal de Patrimonio Histórico, quien instó a las administraciones, quien luchó porque ese proyecto saliese adelante y quien trabajó porque ese proyecto saliese adelante. Por lo tanto, el patrimonio histórico es un eje fundamental de nuestro programa, pero hay más parte dentro de nuestro programa electoral relacionado con el patrimonio histórico. El 11 de marzo del año pasado, desgraciadamente, un vendaval echó abajo la plaza del mercado, la plaza de Santiago, y nosotros vamos a recuperar esa plaza. Desgraciadamente, el ayuntamiento ha perdido más de 120.000 euros que tenía de subvención por parte de la Junta de Andalucía por no saber ejecutar un proyecto de restauración del edificio. Nosotros lo tenemos claro, lo que ese edificio debe ser en el futuro. Ese edificio será la gran casa de la cultura de la ciudad de Linares y estará dotado además de dos grandes auditorios para poder hacer del centro de Linares un centro de congreso, un palacio de congreso, para revitalizar el centro de Linares, para revitalizar ese centro peatonal al que me refería y para también transformar la otra plaza, la de verduras y fruta, que se convertirá en un gran espacio de verduras y fruta, en una gran plaza, pero al mismo tiempo un espacio gastronómico de primera calidad. Esos son los ejes fundamentales que tocan el patrimonio histórico, pero también vamos a tocar el mundo del deporte. Queremos rehabilitar íntegramente Mariano de la Paz, en todos sus sentidos, tanto en las pistas polideportivas como lógicamente en la creación de una pista de 400 metros para poder practicar atletismo. Es vergonzoso que después de muchos años de gobierno de Juan Fernández, actualmente esa pista esté en el estado en el que se encuentra. En Linares hay mucha gente que practica atletismo, no solo por el centro de Linares o por las vías verdes, sino también mucha gente que practica en la pista de atletismo, y es importante porque hay gente que se está preparando para oposiciones o gente que practica atletismo de manera ociosa o también desde el punto de vista de la competición y no tienen un espacio destacado para poder hacerlo. Vamos a rehabilitar también el estadio de Linarejo y fundamentalmente vamos a apostar también por la innovación. Por la innovación en el ámbito industrial, en el ámbito tecnológico, tenemos el campus de Linares y de ahí tienen que salir gente formada, como ya está saliendo, que emigra a otros pueblos, a otras poblaciones, pues tiene que quedarse aquí en Linares en empresas que vamos a traer de nuevas tecnologías. Y finalmente, creo que también es importante para la gente que practica el deporte, la naturaleza, el senderismo o la bicicleta de montaña, vamos a rehabilitar todos los caminos que hay en torno a Linares, para que la gente pueda disfrutar de nuestra naturaleza, un paisaje increíble, un paisaje mediterráneo que en esta fecha precisamente está en floración y que tiene muchísimo atractivo. Nosotros sabemos que dentro de la localidad de Linares hay espacios protegidos desde el punto de vista medioambiental,
medioambiental muy interesantes, como puede ser la zona de Badollano, que por cierto hemos instado al Ministerio de Defensa que nos lo ceda al Ayuntamiento de Linares para crear también un gran área recreativa medioambiental en el cual vive el lince. Pues podremos disfrutar toda la ciudadanía de Linares de esos paseos por el entorno del cuartel de Badollano, de esos paseos por el entorno de Paño Pico, de nuestro distrito minero, por el que vamos a apostar para que se convierta también en un parque cultural. Igual que hicimos que Cástulo fuese un conjunto cultural, en el futuro el Parque Cultural Minero de Linares La Carolina albergará todos los restos mineros, más de 600 que hay en nuestro entorno, y será patrimonio de 8 municipios. Bueno, lo primero que yo haría como alcalde, lo tengo clarísimo. En primer lugar, me reuniría con los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, con los funcionarios y con el personal laboral, por dos cuestiones. En primer lugar, por la situación de inestabilidad que este equipo de gobierno ha hecho con esas personas. Y en segundo lugar, por una cuestión que considero más importante. Además de darle la estabilidad, que se la vamos a dar, nosotros necesitamos transformar la psicología de la ciudad de Linares. Nosotros no podemos tener un alcalde que aparece en un programa de La Sexta diciendo que Linares no tiene solución y que se presente al alcalde. Es una auténtica barbaridad. Nosotros no podemos tener a un alcalde que hable de que Linares tiene a perros muertos trabajando y que las personas no pueden tener un sueldo digno para durante toda su vida laboral. No podemos tenerlo. Nosotros necesitamos cambiar esa psicología y que esa psicología sea una psicología positiva, que la gente hable en positivo de Linares. Y si la máxima institución de Linares no es capaz de hablar en positivo de Linares, ¿quién lo va a hacer? Nosotros tenemos que vender Linares como una ciudad agradable, y realmente lo es. Yo estoy enamorado de Linares. He nacido, he crecido y he podido vivir aquí en Linares. Disfruto aquí de mi trabajo. Yo soy profesor en la SAFA de filosofía, como he dicho antes. Y esa primera reunión que tendremos tratará de que el servicio público sea el eje prioritario, el eje fundamental, para que cuando un ciudadano o una ciudadana se acerque al ayuntamiento reciba un trato agradable, un trato que sirva para solucionarle sus problemas. Es normal que cuando la gente habla de gasto público en salarios, cuando la gente entiende que el salario de los funcionarios o los trabajadores del ayuntamiento es un gasto y no una inversión, que es lo que realmente es, entienda que el ayuntamiento es un problema. Nosotros no vamos a hacer del ayuntamiento un problema, vamos a hacer del ayuntamiento una administración que solucione los problemas de las personas. Por lo tanto, mi primera será reunirme con los trabajadores del ayuntamiento y tratar de hacer ese cambio. Pero perdona que te responda también un poco más extensamente a esta pregunta, porque tengo un compromiso. Mi primera visita será a mi colegio. Mis alumnos y mis alumnas me verán en el aula y estaré allí acompañándoles como alcalde. Es una promesa que tengo hacia ellos y desde aquí quiero que lo sepáis todos. Pero instantáneamente después de eso le voy a solicitar una reunión al presidente de la Junta de Andalucía, al presidente del trifachito, de un gobierno que perdieron las elecciones, que se apoya en la derecha y en la extrema derecha, para reivindicarle soluciones para Linares. Y también se lo voy a pedir al presidente de España. Pedro Sánchez es un presidente consolidado, ha sacado unos excelentes resultados, no solo en Linares, sino también en España, más que duplica el número de diputados de la siguiente fuerza, del Partido Popular, y por lo tanto el Partido Socialista de España, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, estará dándonos la mano. Durante esta misma campaña ha estado aquí en la ciudad la vicepresidenta del gobierno, conociendo nuestros problemas y conociendo también Cástulo, porque ella, como sabéis, fue consejera de Cultura. Pues nosotros le vamos a solicitar al gobierno de España que haya soluciones industriales para Linares, que haya soluciones tecnológicas para Linares, que haya soluciones sociales para Linares, que las familias de Linares tengan la renta mínima garantizada, y nosotros también en ese sentido apostamos porque desde el ayuntamiento, quien no tenga consolidada esa renta mínima, nosotros tenemos un presupuesto lo suficientemente amplio como para que cualquier familia que esté en necesidad tenga una renta mínima garantizada para poder vivir con dignidad. Bueno, la campaña electoral para nosotros ha transcurrido con tranquilidad. Nosotros lo dijimos hace ya casi 15 días. Nosotros no vamos a insultar a nadie durante la campaña y hemos cumplido con nuestra palabra. Nosotros vamos a proponer proyectos de futuro para la ciudad de Linares. Nosotros hemos transcurrido la campaña sin sobresaltos. No hemos insultado, no hemos entrado a trapos que nos tendían, hemos sufrido descalificaciones, hemos sufrido en muchas ocasiones incluso agresiones físicas, como desgraciadamente sucedió durante las fiestas ibero-romanas a un militante del Partido Socialista, y no vamos a entrar en ese juego. Nosotros estamos contentos, somos capaces de tener un gran proyecto, porque no es un proyecto individual, es un proyecto colectivo, es un proyecto que se sustenta en la ciudadanía de Linares, que se sustenta también en las asociaciones de vecinos, que se sustenta en las diferentes asociaciones de salud, de bienestar social, también de educación, y por lo tanto nosotros estamos muy satisfechos de nuestra campaña electoral. Bueno, mañana, pasado mañana, el domingo, la gente tendrá que votar y tiene una balanza ante ello. La balanza es muy clara. La balanza es permitir que haya un trifachito en Linares, que Ciudadanos, PP y Vox
sumen para intentar sacar al gobierno socialista del Ayuntamiento de Linares y que a ese trifachito que ya existe en Andalucía también se sumen otros partidos que se llaman ideológicos, que hablan de no tener ideología. ¿Y cómo no se puede tener ideología en la política? En la política precisamente la ideología es lo más importante. Pues esos partidos están deseando de sumarse a la derecha para que no gobierne la izquierda, para que no gobierne el progreso en Linares. En esa balanza están esos partidos, vamos a llamarlos independientes, esos partidos que son de la derecha tradicional y de la ultraderecha, el Partido Popular, Ciudadanos, Vox y los partidos independientes de Linares, y frente a eso, en el otro extremo de la balanza, está el progreso, está el Partido Socialista, está el partido que siempre ha apostado por Linares, por las linarenses y por los linarenses. Eso es lo que tiene que decidir el domingo la ciudadanía de Linares. Nosotros sabemos que vamos a ganar las elecciones el domingo y creemos que las vamos a ganar con amplitud y creemos que vamos a formar gobierno. Y a partir del domingo, el lunes, yo llamaré a los candidatos y candidatas de otros partidos para tenderle la mano, para que se sumen a nuestro partido, para buscar puntos de confluencia. Y en esos puntos de confluencia que puedan todos arrimar el hombro, todos a una por Linares, porque Linares es capital. Bueno, nosotros tenemos un programa electoral. Nosotros, lo he dicho antes, pensamos como Séneca, no hay viento favorable si no sabes a dónde vas. Tenemos un programa de futuro para la ciudad de Linares. Todos los equipos municipales, todos los grupos de concejales que tengan un programa y que sepan a dónde van y esa confluencia con nuestro programa exista, encontrarán en nosotros un aliado para llevar a cabo ese programa. Nosotros debemos encontrarlo en ellos también, esa es la responsabilidad política. Si nosotros somos el equipo de gobierno o somos el equipo mayoritario, creemos que lo responsable es que se sumen a nosotros. Y nosotros, sin lugar a dudas, desde el diálogo, no desde el insulto, desde el diálogo, no desde la confrontación, encontraremos puntos, cauces en común por los cuales podamos llevar a cabo nuestro programa electoral, que para eso nos hemos presentado a las elecciones. Esto es un contrato social que nos vincula a la ciudadanía que nos vota. Por lo tanto, no tenemos obstáculos en llegar a acuerdos con otros partidos para gobernar la ciudad. Yo no tengo tampoco ningún obstáculo en ser alcalde con el apoyo de otros grupos políticos o en serlo en solitario. Aspiro a ser alcalde, aspiro a liderar la ciudad porque tenemos capacidad, particularmente yo también la tengo, tengo experiencia en el gobierno municipal y tengo experiencia también en conocer cómo funcionan otras administraciones y desde ese punto de vista vamos a trabajar. Bueno, pues que mañana reflexionen, que mañana sepan que se están jugando su futuro y el de su hijo y el de sus nietos. Saben que me están viendo y me están oyendo que ellos, las personas que han tenido trabajo y que hoy día disfrutan de una pensión, han ayudado a construir esta ciudad y que nosotros del PSOE se lo hemos y se lo vamos a reconocer siempre. Que mañana reflexionen y piensen qué ciudad quieren para su hijo en el futuro. Nosotros tenemos un programa electoral que habla del futuro de la ciudad y que habla de responsabilidad. Nosotros somos responsables. Hemos sido responsables dentro de nuestro partido y hemos sido responsables también hacia el ayuntamiento, sacando del gobierno a aquellos que no debieran estar nunca o no hubieran debido estar nunca en el gobierno. Por lo tanto, esa reflexión yo lo tengo claro, les debería llevar a votar a Progreso, les debería llevar a votar a todos los socialistas de corazón al Partido Socialista. Eso es lo que les pido a las personas. A las personas les pido que nos voten, también a aquellas personas que no son socialistas, pero que responsablemente quieren un progreso para la ciudad, que quieren mejorar, que quieren ver cómo sus familias crecen y se desarrollan aquí en la ciudad de Linares, les pido lo que tradicionalmente se llama el voto útil. Que voten al Partido Socialista, que es el partido que va a apostar por el futuro, porque tenemos aliados en Europa, tenemos aliados en el gobierno de España y porque, lo sabe todo el mundo, en pocos meses el gobierno trifachito de Andalucía caerá, ya se está peleando el PP con Ciudadanos, se está peleando con Vox, ese gobierno no tiene ningún sentido y lo que es importante es que nosotros tengamos aquí en Linares un gobierno estable, un gobierno sólido, que nuestro resultado sea el más amplio posible y por lo tanto tengamos la capacidad de gobernar con todo el apoyo del grupo municipal. Bueno, yo siempre he pensado que en Linares existen rincones muy especiales. A mí un espacio que me encanta es el Hospital de los Marqueses, entre otras cosas porque yo nací allí, pero me encanta porque es un edificio neogótico pues único en la provincia de Jaén, ¿no? Un espacio que tiene muchísimo agrado. Pero también me gustan otros espacios, el mirador que hay desde Paño Pico es uno de los paisajes mineros y de los paisajes mediterráneos más interesantes que hay en la provincia de Jaén, es fácil encontrarme allí. Hay otro espacio en el que es muy fácil encontrarme, muchos días voy a leer al patio de San Diego del cementerio de aquí de Linares, el espacio que nosotros recuperamos de la memoria, un espacio en el que hay enterrados más de 57 personas que fueron fusiladas por el franquismo, muchas de ellas trabajadoras además del Ayuntamiento de Linares y al que el equipo actual de gobierno no se ha dignado a honrar con la ley de memoria histórica, y también tengo que decirlo,
A mí uno de los espacios que más me gusta en el Linares es Cástulo. A mí me gusta ir a visitar el Mosaico de los Amores, pero me gusta más que visitar el Mosaico de los Amores, pasear pensando lo que hay debajo de tierra. Eso forma parte de la imaginación. Es verdad que los arqueólogos tenemos que trabajar proyectando hacia dónde queremos ir con la investigación, y yo aspiro a que Cástulo sea un gran eje, ya lo es, conjunto arqueológico, es la categoría más alta que hay de protección dentro de Andalucía, pero aspiro a que haya muchas más estructuras arqueológicas que sean visitables en el futuro. Bueno, a mí hay aficiones que me gusta el deporte, trato de practicar, antes hacía un poco de carrera, ahora lo que hago es andar, pero la afición fundamental que yo tengo es la lectura. En mi casa tengo una gran biblioteca, leo mucho sobre filosofía, leo mucho sobre historia, leo sobre política y me gusta compartir conversaciones con gente que también son lectores. Esa es mi principal afición, la lectura. Una película, pues mira, hay películas que a mí me han gustado mucho, pero en estos días precisamente de la campaña a mí me ha gustado y la he visto, El disputado voto de señor Cayo. Es una película española que habla sobre cómo unos políticos, en este caso de mi partido, del PSOE, fueron a un municipio en el que solo había un habitante a conquistar el voto de ese militante, una persona que había sido formada durante el franquismo, que no había disfrutado tampoco de formación cultural en un colegio porque vivía en una pequeña aldea, y cómo hablándole de la dignidad, cómo hablándole del futuro de la gente que él ya no iba a ver nunca, puesto que él no tenía hijos, era importante para el país, y ese ciudadano, sin decírselo, al final acabó votando al PSOE. Yo creo que esa película es una película que recomiendo a ver a cualquier persona, sea de la ideología que sea y sea del partido que sea, El disputado voto del señor Cayo. Bueno, entre los libros que yo más he disfrutado están libros tradicionales de la cultura española. Fijaos que hay un libro al que me he enfrentado en muchas ocasiones, y he dicho me he enfrentado porque es complejo de leer, que es de Juan Ramón Jiménez, es Platero y yo. A mí me encanta, me lo sé prácticamente de memoria. Platero es pequeño, peludo, suave, temblando por fuera, que se diría todo algodón, y podría seguir hasta recitarlo entero. Es un libro que a priori podría estar planteado para niños, pero es un libro que habla de filosofía, que habla de valores sociales y que a lo largo de la vida lo puedes leer en muchas ocasiones. También hay otro libro que yo recomiendo siempre leer, especialmente a mis alumnos, que es El Principito, de Saint-Exupéry. Es un libro especial, lleno de magia, lleno de proyectos también, y que inspiran vitalidad. Pero si me quedase con algún libro que tiene que ver con la vida cotidiana, que tiene que ver con la filosofía, que tiene que ver con la filosofía cívica ciudadana, me quedo con Los reglones torcidos de Dios, de Torcuato Lucas de Tena. Un libro también de lectura un poco más sosegada, de lectura un poco más tranquila, que habla de problemas sociales y habla de problemas que tienen familias que tienen enfermos mentales. Un libro de gran calidad y un libro que a mí personalmente me encanta. Bueno, entre todas las canciones hay una que a mí me gusta, y aquí solo te voy a decir una. Yo me quedo con Ojalá, de Silvio Rodríguez. Es una canción llena de fuerza, un cantante de la nueva trova cubana. Mi hijo se llama Silvio por Silvio Rodríguez, y quien no la haya escuchado se lo recomiendo que la escuche, que la escuche con detenimiento y que la escuche varias veces. Tiene un contenido social muy, muy potente, habla de violencia y habla de amor, habla de desasosiego, pero sobre todo habla de futuro. Hay otra canción de Silvio que es Cuando hablo de amor, hablo de futuro, o el amor y la poesía es un arma cargada de futuro, pero yo me quedo con Ojalá, de Silvio Rodríguez. Bueno, el mejor recuerdo que yo guardo en la memoria es el nacimiento de Silvio. Yo pude acompañar a mi mujer, a Laura, en el nacimiento. Vi cómo salía Silvio. Quien ha podido ver a su hijo o a su hija nacer, creo que contestaría lo mismo que yo. Yo vi cómo a Silvio, justo después de nacer, se lo ponían a Laura en la barriga, y cómo la intuición pura y dura, natural, le hacía ir subiendo por su barriga y buscar el pecho y engancharse al pezón. Ese ejemplo de cómo un ser que en ese momento todavía no tiene ni siquiera idea, lo único que tiene es el instinto natural, busca la vida, se restriega en su madre para captar la esencia, la respiración, los olores de su madre y acompañar a Laura en ese momento duro para ella, puesto que era muy doloroso, pero también lleno de amor, es el mejor recuerdo de todos los que tengo.